Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en un programa más de la entrevista con, como todos los viernes, agradezco que nos esté acompañando en esta noche y por supuesto este es un espacio dedicado a las asociaciones y grupos sociales de Coatzacoalcos y por supuesto hoy quisimos hacer una cordial invitación a un grupo de mujeres, ellas integrantes de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Capítulo Coatzacoalcos. Está conmigo en el estudio la licenciada Luz Gabriela Cordero Urbieta, ella es presidenta de esta asociación, y por supuesto también me acompaña la licenciada Montserrat González, directora de marketing, a quien saludo. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias por este espacio. Pues antes que nada, felicitarlas. Muy pocas asociaciones, se puede decir, están integradas por mujeres que realmente están trabajando para beneficio no solamente de su asociación, sino para beneficios de la sociedad. Hemos visto algunas actividades en mujeres empresarias, principalmente vinculadas con autoridades. Y es por eso que me gustaría conocer, licenciada Gabriela, ¿cuál es en sí el objetivo, cómo nace, cómo surge esta Asociación de Mujeres Empresarias Capítulo Coatzacoalcos? Bueno, Capítulo Coatzacoalcos, que lo integramos 20 mujeres, y entre empresarias y emprendedoras. Nace porque hace 52 años se preocupan algunas mujeres a nivel nacional o en el centro de la República a empezar a hacer asociaciones a nivel ciudad o estado. Entonces, así es como llegan en el 2010, en el 2000, y hace 20 años, y forman Capítulo Coatzacoalcos. Pero nosotros somos a nivel aquí de región el capítulo. A nivel nacional somos 60 capítulos y a nivel mundial son 120 países adheridos a esta asociación que es el FESEM. ¿Y cuántas mujeres están integrando Capítulo Coatzacoalcos de esta Asociación de Mujeres Empresarias? Actualmente somos 20 empresarias y tenemos 6 emprendedoras registradas. ¿Cuál es el compromiso con ellas? Irlas guiando, irlas vinculando, irlas capacitando para que en un lapso no mayor a un año puedan ser microempresarias y empezar a hacer un cambio de vida, cambio mental y cambio económico para ir creciendo ellas, ir haciendo una empresa y ir generando riqueza también a otro, y empleo para empleados, ¿no? Claro. Montserrat, platícanos, ¿cuál es el objetivo que tiene Capítulo Coatzacoalcos de Asociación de Mujeres Empresarias? Bueno, uno de los objetivos principales es la vinculación, se forman redes de negocio, también, bueno, a través de los eventos que se realizan es una manera en la que se obtienen muchos beneficios por los vínculos que se realizan. También otro de los objetivos, bueno, es al final de cuentas que tú prosperes, ya seas emprendedora o seas empresaria, que vayas a otro nivel. Y es, licenciada Gabriela, es muy difícil integrarse con ustedes realmente, poder en este caso participar con el gobierno en tomas de decisiones, en hacer propuestas y eso. No, no es difícil. Los requisitos son mínimos. Para ser parte de la asociación a nivel nacional nos piden tener, o sea, porque además entramos al capítulo, pero entramos una red nacional, ¿no? Tenemos un comité a nivel nacional que evalúa que todo sea cierto. ¿Qué nos piden? Ser propietaria de una empresa o accionista con el 51%, tener un domicilio o un RFC, un domicilio fiscal o un RFC, y tener empleados en el IMSS, como mínimo un empleado. Pero lo principal es ser dueña y accionista o mayoritaria de alguna empresa, microempresa o el nivel que tengas, pero ser la dueña. Y así puedes ser parte de la asociación. Los beneficios son pues muy buenos para el pertenecer. Pero aparte, las que estamos incluidas no nada más somos propietarias de una empresa, un negocio o algún servicio. Damos nuestro tiempo. Damos el tiempo para el crecimiento de la asociación como capítulo. Damos nuestro tiempo de capacitación a otras mujeres
y damos el tiempo para hacer las vinculaciones a nivel gubernamental, municipal, estatal y federal para el crecimiento de otras y la difusión de lo que es la asociación. Pues interesante, ¿no? Montserrat, ¿a dónde pueden dirigirse aquellas mujeres empresarias o microempresarias que puedan incorporarse con ustedes a esta asociación? Bueno, directamente se manejan teléfonos. Nosotros manejamos una página de Facebook que es Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Coatzacoalcos. La pueden visitar si gustan y ahí vienen los datos de contacto. También pueden agregarse a través de un mensaje y en automático, bueno, pues nos llega. Yo que soy directora de marketing, es donde yo ahí me pongo en contacto con claro, ellos. Ahí vemos la página, gracias a nuestro director de producción que nos está poniendo la página de Amexme, de la Asociación de Mujeres Empresarias, capítulo Coatzacoalcos, donde pues sin lugar a dudas hablan de sus actividades, del objetivo, todo el trabajo que ellas desarrollan aquí a nivel municipal, me imagino que estatal también cuando son invitadas, federal. Nacional, también en el ámbito federal, y bueno, pues ahí la vemos muy cerca del gobernador Cuitláhuac García, participando en eventos, ahora mismo en el foro regional del IMIT, y bueno, pues es importante la participación de la mujer, decíamos, en política, y bueno, pues en esta parte que yo creo que es fundamental también para la actividad económica y demás, pues yo creo que mucho más, ¿no?, pertenecer a MEXME. Así es, la asociación es una asociación sin fines de lucro. Nosotros no somos autosuficientes en la cuestión económica, no recibimos recursos de ningún lado, ni buscamos tener un ingreso por parte de alguna otra autoridad, somos sin fines de lucro, somos apolíticas, nosotros no somos de algún partido político en especial, o la asociación no pertenece, sin embargo, estamos interesadas y capacitadas para trabajar con los gobiernos que nos toque trabajar y entonces hacer la vinculación, porque si nosotros trabajamos a la par con el gobierno que nos toque, hacemos un mayor crecimiento tanto en este caso municipal como de la asociación. Nos acompañamos y nos coordinamos para el crecimiento empresarial y la generación de riquezas y generación de empleos para la región. Ahí vemos algunas conferencias, ¿no?, en las que participan ustedes. Sí, ese fue el año pasado, el Día de la Mujer 2018. Vino la licenciada Verónica Torres Landa a darnos una conferencia sobre seguridad. Ahí es cuando trabajamos a nivel federal. Nosotros nos vinculamos con las autoridades y muy amablemente, sin ningún costo, sin ellas vienen y dan su tiempo, sus conocimientos para todos, porque ahí hicimos un desayuno en el cual pues pagamos nada más nuestro desayuno, pero las conferencias son gratis y todo lo demás gastos que se generen los absorbe la asociación. Esa es también una parte de la dirección que tenemos dentro de Amexme. Así como tenemos a nuestra directora de marketing, tenemos una directora de capacitación, una de desarrollo comunitario o apoyo comunitario, que en este caso son los eventos que hacemos para todas las mujeres, para su crecimiento personal y empresarial. No, pues qué interesante, ¿no? Y sobre todo, pues, si hay alguna mujer que desee integrarse a MEXME, capítulo Coatzacoalcos, lo puede hacer dirigiéndose al número telefónico, que si nos lo repite, Montserrat. Sí, claro, es 921-246-7491. Ese es uno de los contactos. Bien, pues ahí están los contactos, o también a través de su página, que ahí está, la estamos viendo en pantalla, pueden hacer preguntas y bueno, pues conocer un poco más, ¿no?, de sus objetivos, misiones y visiones que tienen como asociación. Te robo un minuto. En un evento que hicimos nos conoció Monse. Me gustaría, si fuera posible, que ella nos dijera por qué se unió a MEXME, qué le atrajo de esta asociación. ¿Puedo contar desde todo el inicio? Okay. ¿Si tenemos tiempo? Sí, sí. Sí, ok. Mi mamá pertenece a la asociación, entonces ya me había contado acerca de esto, pero no le había como prestado tanta atención. Entonces viene el Día Internacional de la Mujer y ella fue, bueno, hicieron un evento
en donde ella fue una de las ponentes. Entonces, desde ahí me llamó la atención por su organización, la manera en que lo realizaron, la seriedad, el cómo se prepararon, porque las señoras iban a mi casa a practicar, ¿no? A ensayar. Entonces, desde ahí yo dije, bueno, pues como que está padre. Y posterior a ese evento se realizó el Día de la Empresaria. El Día de la Empresaria es un evento que fue en el Club Campestre y de verdad que me enamoró. O sea, fue un eventazo, la organización, cómo estuvo absolutamente todo. O sea, captaron mi atención, la manera en cómo lo llevaron, el desenvolvimiento, de verdad fue como... O sea, me impresionó. Algo bien organizado, ¿no? Sí, entonces yo dije, yo quiero ser parte de algo como eso. O sea, a mí me gustan las cosas bien. Entonces dije, yo quiero ser parte de Amexme. O sea, porque entonces vi presencia, vi oportunidad, vi crecimiento. Entonces, pues fue como, o sea, de aquí puedo crecer, ¿no? O sea, porque estaba empezando yo en una etapa de emprendedora. Y dije, pues claro, o sea, de aquí puedo tener mucho apoyo. He recibido muchísimo apoyo de todas las señoras que son bellísimas. Aprendo mucho y está muy padre porque he crecido, he aprendido. Ya tengo una responsabilidad dentro de la asociación y pues estamos trabajando en conjunto. O sea, digo, ahorita viene un evento bien grande que vamos a platicar de ello. Y pues bueno, yo estoy encantada. Entonces, Amexme hace las cosas bien y realmente pertenecer a Amexme es algo fabuloso. Bueno, pues qué mejor impresión, ¿no? Que... Qué bonito escucharte hablar así, Monse. Pero aparte, no nada más ella ha aprendido, ella ha aportado. Y nosotras hemos aprendido de esa frescura y de esos conocimientos. Entonces, eso es Amexme, dar y recibir. Tenemos un eslogan: solas invisibles, unidas invencibles. Y en Amexme se cumple, porque lo que yo le escucho y digo, qué padre que nos vean así, ¿no? Pero nosotros hemos aprendido mucho de ella también, ¿no? Nos aporta al capítulo y a cada una de nosotras como persona. Así es, y bueno, tú eres directora de marketing, ¿ahí qué haces, Así es, Monse? Bueno, yo tengo dos cargos, mi mamá es la directora de capacitación y yo apoyo con ella, entonces nosotros hacemos como esa vinculación de ver las necesidades de las socias, tanto internamente como se hacen como un consenso en decir, bueno, qué requieren como empresa. Entonces se hace una capacitación, o sea, se van dando como esas esos temas, esas partes en las que lo que se necesite. Y por otro lado, bueno, pues me gané el ser directora de marketing. Entonces yo me estoy encargando de las redes sociales, ciertas vinculaciones, obviamente la difusión, el atraer pues más mujeres, brindar información, estar al pendiente obviamente de llamadas, hacer invitaciones y pues todo lo que tenga en relación al marketing. Pues sí, casi no se te da, ¿verdad? Por ahí nos hacía la propuesta de estar aquí en el espacio y por supuesto que ese es un espacio de imagen y política dedicado a las asociaciones civiles. Y dijimos, bueno, tienen un próximo evento, hay que hablar un poco de quiénes son ustedes y también del evento. Sí, bueno, aparte de este diseño, pues es responsabilidad de Monse. Entonces la verdad que se ha, pero sí, súper metido y comprometido con este evento. Se lo agradecemos de antemano, digo, porque es parte de ella y o sea, a lo mejor nosotros, ellas como son millennials, ¿no? Tienen esa facilidad, pero nosotros tenemos la parte del respaldo, del conocimiento, del echar para adelante, ¿no? De todo eso. Hemos hecho tres foros como Amexme, uh-huh, como capítulo Coatzacoalcos, y este es el cuarto foro de Coatzacoalcos, Amexme, industrial y político. Nuestro eslogan es turístico. Nuestro eslogan es mujeres empresarias uniendo océanos. La idea es que vengan a conocernos de la región y todo ahorita con que vamos a manejar mucho el tema del corredor interoceánico, que vengan desde Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas, a ver qué es lo que tenemos. Claro, y precisamente están organizando este cuarto foro industrial y turístico. ¿Cuándo se llevará a cabo? Es el 18 de octubre en el centro de convenciones, de 9:30 de la mañana a 7 de la noche. Tenemos expo, tenemos conferencias magistrales, tenemos networking,
mesas de negocios, pabellón de expositores, taller de expositores, tenemos un área artesanal, vamos a tener módulos del IMSS, de Infonavit, del Sistema Nacional de Empleo, Estatal de Empleo, la CFE va a estar con nosotros, vamos a tener módulos del SAT también, para aquella emprendedora, aquella empresaria que tenga dudas sobre algo, es el momento de llegar ahí y hacer la consulta. Pues qué bueno, acercarle, ¿no? En este caso, a sus socias, pues cualquier problemática que ellas tengan y buscar la solución ahí mismo, ¿no? Sí, y es para abierto al público. Abierto al público. Cualquier persona que diga, ah, pues yo tengo dudas sobre el Infonavit, pues aquí agarro al encargado de Infonavit que me diga, o saco la cita para ir posteriormente, el IMSS, el SAT, la Comisión Federal de Electricidad. Servicio de empleo. Servicio de empleo, entre otros. Pues bueno, interesante este foro. ¿Cuánta gente piensan reunir en este monte? Bueno, estamos esperando aproximadamente unas 5,000 personas, o sea, de 5,000 a más. Estamos trabajando bien fuerte, bien duro para, o sea, tocando puertas, invitando personalidades, invitando a las cámaras, invitando a los comercios, a la gente empresaria. Al final de cuentas, es un foro que va a brindar mucha información, viene gente de alto renombre. Entonces va a ser información sumamente atractiva, de vanguardia en relación al turismo y a la industria, que, o sea, aunque sea gente que dice, bueno, pero a mí esto no me interesa, o sea, sí, sí hay muchas cosas que pueden ser interesantes para la gente, aunque no esté inmersa dentro, como dentro de ese rubro, por las personalidades, o sea, vamos, en las mesas de negocio, pues ahí se pueden entablar muchísimas cosas en cuanto a las relaciones. Y pues espera la presencia de estudiantes, de empresarios, obviamente los expositores de stand también tendrán la facilidad de poder accesar a las conferencias si ellos gustan, y pues personalidades de gobierno también tenemos algunos invitados. Y bueno, sobre todo para los ciudadanos, que estas conferencias magistrales serán completamente gratuitas, ¿no? Totalmente. Por supuesto. Totalmente. Tenemos invitada de manera escrita y formal. Falta solamente que nos confirmen la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Ah, interesante. La Secretaría de Economía también, ya se fueron entregados los oficios. El director del Corredor Interoceánico, el licenciado Rafael Marín Mollinedo, él también ya nos dijo verbalmente que sí, dentro de varios. Tenemos la fortuna de contar con el apoyo de socias de la región. Nosotros en cada ciudad que haya algún capítulo nos coordinamos. Entonces ya fuimos a hacer la invitación a Ciudad del Carmen, nos van a visitar empresarias de Ciudad del Carmen, de Chiapas, de Oaxaca, de Jalapa, de Cuernavaca y posiblemente nuestra directora de marketing nacional que viene desde Sonora. Entonces, para que está proyectado este foro regional, pero hacerlo a nivel, con una difusión a nivel nacional, para que se hable de Coatzacoalco, de las mujeres que estamos trabajando, haciendo negocio y creciendo cada vez más. Así es, y qué interesante, ¿no? Sobre todo por lo que se viene, por lo que también se requiere estar informado, por lo que también pues algunos otros sectores van a participar, y qué bueno que en este caso pues se tenga la presencia de estas connotadas personalidades en el ámbito federal, ¿no? Sí. Y en este caso, bueno, Rafael Marín Mollinedo, el encargado precisamente de este proyecto, y de pues los funcionarios federales, perdón. Así es de que, bueno, yo creo que este evento no nos lo debemos perder. Están digo, invitadas. Están totalmente, qué bueno que se dé esta apertura a los ciudadanos, a la gente que está interesada en poder conocer más de los proyectos del gobierno federal, porque esto se traduce también en buscar oportunidades, ¿no?, para el desarrollo de nuestra ciudad. Así es. Te robo sí, más claro, licenciada. Minutos. Tenemos la que posiblemente también venga a la inauguración, está invitada y confirmadísima, y nos va a dar una conferencia sobre turismo sustentable. Es nuestra secretaria de Turismo y Cultura a nivel estatal, Xochitl Arbizu. Ajá. Ella viene y ella, estamos haciendo el enlace con productores de Veracruz, para que vengan aquí a dar a conocer lo que tienen y también conozcan lo que estamos haciendo nosotros.
Tenemos la vinculación con SEDECOP del Estado, que también está apoyando y viene en la inauguración. También para traer todos los programas a nivel estatal que tienen para que aquí se conozcan. Ellos van a tener un módulo dentro del área artesanal para que también toda aquella mujer emprendedora, todo hombre microempresario o emprendedor que esté haciendo algo, pueda saber a qué programa puede acceder, dónde podría entrar o qué puede hacer, ¿no? Tenemos todo ese enlace o esa vinculación con qué el bueno Estado. Que se dé esa vinculación, ¿no? Realmente porque hay quienes pueden ser productores, microempresarios y quieran ver las oportunidades para que ellos puedan ser apoyados. Así es, la Secretaría de Turismo Municipal nos decía, pues digo, es que vamos a introducir y a comprarles y a promover el producto del productor. Decía, en Barrillas están produciendo un vino, un licor de miel, un licor de miel, pero si no sabemos si lo tenemos en Barrillas, no hay esa difusión. Entonces ahí es el mejor momento para llegar y digan, yo vendo este licor, lo doy a probar y lo doy a conocer y va a salir algún comprador externo, ¿no? Que vienen como socios de nosotros, que vienen de fuera al panel de mujeres, pero también vienen a ver qué negocios pueden hacer. Vienen también a las conferencias, pero vienen a ver qué negocio pueden hacer, qué se van a llevar de Veracruz. Entonces yo creo que es el mejor lugar para que esté todo Coatzacoalcos visitando o exponiendo. Tenemos la oportunidad de ser un medio o una vinculación con aquella empresa que no se puede dar a conocer o no puede hacer un foro, ser patrocinador o tener una presencia de marca dentro de nuestro foro y estar ahí expendiendo sus productos. No, pues qué bueno y qué interesante que ustedes den esa facilidad, ¿no? Sobre todo porque no siempre se pueden abrir todas las puertas, pero en este caso ustedes están interesadas no solamente en recibir, sino en dar. Así es. Es un trabajo de equipo, ¿eh? Como Monse, que tiene un gran trabajo en ese, es un equipo muy grande que estamos trabajando. Si nos quieres decir cuáles son las direcciones involucradas. Wow, ay, todas estamos inmersas. Bueno, pues está la directora de capacitación, que pues es quien se va a encargar de organizar todo cuando estén los expositores, que todo falte, que nada falte, que todo esté en regla, los tiempos, entrega de reconocimientos. También tenemos a la directora de desarrollo social, que pues bueno, ella se va a encargar obviamente de estar viendo a los microempresarios, a los emprendedores, de qué manera pues vincularlos, también ser como, porque a lo mejor pueden llegar y decir, bueno, okay, yo ya llegué, pero ya no sé para dónde ir. Entonces ella se encarga de ser ese enlace, esa conexión, de presentar. Tenemos obviamente a la directora de turismo, bellísima persona, Lilia, Mirna. Directora de nosotros, sí. Bueno, ella también tiene un súper trabajazo porque pues está precisamente el día de hoy, ahorita, en un ratito más yo creo, sale para la ciudad de Orizaba porque tuvimos una invitación directa de la licenciada Xochitl Arbezú para el segundo encuentro de turismo. Que va a ser para ahí en Orizaba. Entonces tenemos esa oportunidad, nos dio un espacio, entonces ella, como tiene que ver con turismo, pues va en representación de la asociación, lleva la información del foro, pero a su vez también, pues bueno, ella está tomando una certificación en turismo, ¿cómo es? Turismo prehispánico, de la zona, turismo olmeca. Entonces, pues aprende, o sea, al final de cuentas aprendemos muchísimo, ¿no? Dentro de la asociación se ha dado la oportunidad. También tenemos a la directora de eventos, pues bueno, también súper bárbara, con una gran experiencia. Ella nos apoya muchísimo a dirigirnos también, pues para dónde ir, con quién estar pegados, a quién pedirle las cosas. La organización del lugar como tal, cómo es mejor, o sea, ahí aprendemos de todo, somos un gran equipo. Yo estoy encantada de pertenecer a MEXM, o sea, para mí es un honor, una gran responsabilidad y sobre todo pues convivir con mujeres como ellas que jamás en mi vida creí conocer y me siento muy bendecida por eso. Qué bueno, Monse, y bueno, en este caso ustedes, ¿con cuántas socias son?
y si tienen oportunidad o posibilidad de tener un crecimiento, de que más mujeres sobre todo estén interesadas en participar. Sí, agradezco el espacio porque es una súper oportunidad para que muchas mujeres nos conozcan y puedan incluirse. Las puertas de AMEXME están abiertas para toda la empresaria o emprendedora que se quiera unir. En este momento somos 20, por cuestiones de seguridad, de cambio de casa, van y vienen algunas socias, de cambio de, a veces hasta, porque los hijos se van, pues se van a veces las propietarias de las empresas, ¿no? Cosas como esas. Pero vamos creciendo, cada día vamos creciendo y estamos con las puertas abiertas. Toda la mujer dueña de una empresa, microempresaria o emprendedora que quiera contactarnos o pertenecer a la asociación, es bienvenida. Y sobre todo cada una tiene una fortaleza y algo que aportar. Aparte que damos tiempo, aportamos algo, ¿no? Aquella que está en turismo, la que está en enlace de negocios, capacitación, el área de emprendedoras, hay mucho donde crecer y donde ayudar a más mujeres a crecer. Así que pues todas las mujeres que quieran pertenecer a AMEXME son bienvenidas, entrega su documentación requerida, la pasa por el consejo, la verificación de todo, y si se autoriza, pueden pertenecer a AMEXME. Ah, bueno, pues qué interesante que se dé esta apertura a todas las mujeres. ¿Este número que han tenido ustedes es el que se ha existido o ha disminuido por este tema de la inseguridad? Van y vienen, okay. O sea, oscilan, a veces somos más y salen por asuntos a veces particular o personal, se van, cada 6 meses hacemos como un conteo de cómo estamos, ¿no? Entonces van y vienen, algunas ahorita crecimos, creo que como 10 socias entraron, porque se fueron algunas y entraron en este primer semestre como 10 socias, entonces a lo mejor te somos un poquito más. Están 3 en proceso que ya entregaron documentación y estamos verificando pues que todo esté en regla, porque no nada más entra a AMEXME capítulo Coatzacoalcos, pertenece a una red de empresarias a nivel nacional y a nivel internacional, entonces tenemos que verificarlo. Entonces, y la meta es para el 2020 duplicar el número de socias. Es una meta que tenemos fuerte como equipo, un equipo que está trabajando sobre eso, y eso tratamos de que sea tanto como emprendedora como empresaria. Así es, y bueno, pues qué bueno, ¿no? El 2020 es posible que se duplique, pues aquellas que estén interesadas en poder estar con ustedes en AMEXME lo pueden hacer, ya saben cuáles son los requisitos, y por supuesto a dónde dirigirse, en este caso a través de su página, algún... ¿De la página, el número? O algún número telefónico para que puedan pedir mayores datos, ahí vemos. ¿Cómo han visto ustedes o qué apoyo han tenido del gobierno federal, en este caso las mujeres empresarias? Hablo en general desde el ámbito federal, estatal o municipal, licenciada. Normalmente, y por historia, ¿no? Las mujeres siempre hemos batallado más. El hombre, que es el que se ha abierto muchas puertas, es el que recibe tal vez un poco más de apoyo. Sin embargo, bueno, nosotros no estamos peleados con las actividades de los hombres, ni exigimos que por ser mujeres se nos trate de diferente manera. Trabajamos para que seamos de igual. Pero creo, desde mi manera de ver, que sí hemos crecido en esa parte empresarial y de reconocimiento y de empoderamiento de la mujer. Sí se trabaja a nivel federal, sí hay una ayuda, una vinculación, no como quisiéramos, porque además, cuando a lo mejor ya estamos haciendo una vinculación con alguna autoridad, vienen los cambios a nivel federal o estatal, y hay que volver a empezar. Claro, los cambios famosos, ¿no? De que ya están ustedes avanzados, quizá algún proyecto en el que se les vaya a apoyar, y bueno, ya pasaron 2 años o 3 años y ya hay un cambio así es, que se da. Entonces, como el proceso es lento, ya que se consiguió el cambio, bueno, hay que volver a empezar. Sin embargo, nosotros lo vemos a nivel municipal, tenemos el reconocimiento del apoyo de las autoridades, se nos abren las puertas, no lo podemos negar,
Digo, y hay que reconocerlo, a nivel estatal, ahorita con lo del foro lo hemos visto, tenemos el apoyo de los secretarios, ¿no? Se nos reconoce el apoyo de los diputados. Digo, nosotros no somos políticas, somos apolíticas, pero reconocemos el esfuerzo del político que está apoyando el crecimiento comercial y empresarial de la región. Mucho ha sido el enlace también el licenciado Cruz Malpica y la licenciada Tania Cruz, también esa vinculación y ese apoyo para nosotros, para las invitaciones se nos han dado. Y a nivel federal, pues ahorita con la invitación fuimos al evento, el Pacto Oaxaca, que fue hace 15 días uh-huh. en Oaxaca, que estuvieron 9 gobernadores del sur-sureste, la hizo la CONCAMIN la envía la invitación al Consejo Coordinador Empresarial, a la cual pertenecemos como AMEXME, y fuimos hasta allá y ahí logramos la plática personal con las secretarias de Economía y de Gobernación. Y ellas nos dijeron adelante, sí vamos, ¿no? Entonces, sí hay esa apertura, sí hay esa comunicación y sí hay ese reconocimiento al trabajo de la mujer empresaria en el crecimiento de la región. Qué bueno, ¿no? Que en este caso ustedes estén reconociendo, a pesar de que no son políticas y se han planteado un objetivo, un apoyo y finalmente lo han logrado. Pero han tenido algunas limitantes por este tema de la inseguridad o de falta de inversión. ¿Ustedes cómo la ven? Bueno, todo, yo pienso como empresaria, como persona ciudadana, todos estamos en la misma situación, sí estamos en un stand-by, ¿no?, de crecimiento a nivel regional y de país, ¿no? Creo que sí estamos en espera de que esto se reactive. Coatzacoalcos históricamente dependía de la industria, entonces la industria ha ido a la baja en de muchos años para acá, no estamos hablando de uno o dos, de a lo mejor 15 años para acá, y entonces eso afecta la inversión externa y la interna, ¿no?, como municipio. Y la inseguridad, pues al no haber crecimiento económico, pues se dispara la inseguridad, eso también nos afecta como capítulo. Muchas mujeres no quieren aparecer en la foto, en los medios, en el público, porque dicen, yo no quiero ser vista, ¿no? Entonces eso también nos limita como crecimiento y como ciudadana más, ¿no? Nos afecta la inseguridad. Sin embargo, AMEXME es proactivo, ¿no? La asociación es, ok, sí está pasando, sí tenemos esto, pero pues no nos vamos a quedar aquí sentadas. Y una prueba es el foro que estamos haciendo, es demostrarle a la región y a nivel nacional que a pesar de estas dos situaciones de falta de crecimiento económico y de inseguridad, nosotras seguimos saliendo todos los días a trabajar y proyectando una mejor imagen de Coatzacoalcos. Claro, ¿no? ¿Qué es lo que se requiere finalmente? Y no quedar ahí esperando qué va a pasar, quién nos va a apoyar, porque yo creo que esto es tarea de todos, ¿no? Por una parte la autoridad que lo tiene que hacer, y por otro lado pues nosotros los ciudadanos también en contribuir, y en este caso ustedes como empresarios. Sí, es un trabajo de todos. No quedarnos callados, no podemos quedarnos callados y decir no pasa nada. Sí pasa y lo estamos viviendo. Sin embargo, de nosotros somos corresponsables de que esto tenga que salir, o tengamos que salir de este hoyo en el que estamos y echar para adelante, ¿no? Claro. Trabajando. Monse, ustedes como jóvenes, mujeres, empresarias, ¿cómo ven esto? Bueno, nosotros hace unos días precisamente platicábamos sobre esta situación, las que somos más jóvenes, y pues hablábamos de, primero vemos la fortaleza, porque al ser una asociación de mujeres, las mujeres somos poderosas, o sea, las mujeres somos fuertes, y al tener este tipo de inconvenientes o situaciones en la ciudad y todo lo que vivimos, que pues todo el mundo sabemos, pues sí, de alguna manera nos hace como tener ese temor, pero al final de cuentas decimos, bueno, y si no somos nosotras, entonces ¿quién? Entonces, para nosotras también es como poner de nuestra parte y entre nuestras amistades, las relaciones que tenemos, es también inculcar, o bueno, al menos de mi parte, de manera muy personal, es como dejar ese lado en ellos de que hay que hacer algo, o sea, al final, sé parte de algo, sé parte del cambio, sé parte de lo positivo,
sé parte de algo que mejore, o sea, porque ya sabemos lo que está sucediendo, o sea, eso no lo podemos cambiar. Sin embargo, sí podemos hacer cosas de una manera diferente. ¿Para qué? Para que los buenos somos más. Esa es una realidad, o sea, entonces, si nos unimos y estamos en una vibración buena, positiva, amorosa, de fe, pues yo creo que todo lo demás viene por añadidura. Claro. Y bueno, pues esperamos y sabemos que además por esta excelente organización que estamos viendo, digo, no por nada estos grupos, será un éxito para el mes de octubre. Decimos, falta mucho, quizá algunos meses, pero dos meses, pero quizá, pero ya lo tenemos encima. Pero ya a veces el tiempo, pues ya cuando vemos a ver, ya es 18 de octubre, ¿no? Entonces, sí. Pues nuevamente, si quisieran reiterarles usted la invitación, Monse, a quienes, al público en general, a los empresarios, a los autoridades que quieran sumarse, que quieran estar presentes con ustedes en este foro regional. Claro que sí, bueno, hacemos esta invitación extensiva para toda la población, no solo de Coatzacoalcos, sino de todos sus alrededores, toda la gente espectadora. Para que asistan a este foro, de verdad se van a llevar algo bien grande, mucha información, cultura, muchas relaciones. Entonces yo creo que eso es lo valioso. Al final de cuentas, cuando tú vas a un lugar y obtienes algo que tal vez ni siquiera imaginabas, y eso es lo que va a suceder dentro del foro. Yo estoy súper segura que toda la gente que vaya se va a llevar cosas bien grandes. Entonces, pues, contáctenos, está la página de Facebook, Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Coatzacoalcos. Uno de los teléfonos es 921-246-7491. Por esos medios nos pueden estar contactando directamente, o sea, de manera más rápida, vaya. Así es, pues ahí está la invitación a este cuarto foro industrial y turístico. Licenciada Luz Gabriela Cordero Urbieta, sí me gustaría que nos diera pues algunas palabras finales, la invitación nuevamente reiterándole a los empresarios, empresarias. Sí. Pues gracias por la invitación y el espacio. Pues invitarlos al foro, ¿no? Con este cerramos nosotros el año, es un evento con el que cerramos el año, nuestro último evento abierto al público. Pueden participar empresarios como patrocinadores en presencia de marca, pueden participar con algún stand, ¿no? Adquiriendo un stand y promoviendo su negocio o su servicio, y se van a llevar, como dice Monse, muchas cosas. La socia Mirna, que es nuestra directora de turismo, un día nos sorprendió y nos dijo: si vienes a Mexme solo por dinero, vienes por muy poco. Entonces yo creo que también en el foro nos vamos a llevar muchas cosas en el foro. Entonces pueden participar empresarios y empresarias como patrocinadores, el público en general asistente a las conferencias, a conocer las expo, y los artesanos que quieran, que tengan algún producto innovador y especial, ¿no?, de la región, que quiera irlo a darlo a conocer para hacer redes de negocios. Invitar a todas las mujeres que sean emprendedoras, que tengan una empresa chica, grande, mediana, cualquier empresa lo hemos hecho de corazón, todas las mujeres. A lo mejor hemos crecido de manera empírica, pero aquí en Amexme nos capacitamos en el crecimiento empresarial, profesional y personal. Invitamos a todas esas mujeres que conocemos, a lo mejor tú que nos ves o nos escuchas, no tienes un negocio, pero tienes a una vecina, a una amiga, a un familiar que puede ser Amexme, es bien recibida, contáctenos, tienen los datos que nos dio Monse. Aquí les podemos hacer alguna vinculación, si algo les falta, dar información, y si no quieren pertenecer, cuando menos podemos apoyarlas a ir creciendo, ir conociendo lo que es Amexme y el empoderamiento de la mujer en su crecimiento para una mejor familia y una mejor región. En Coatzacoalcos, ¿no? Bueno, en la región del sur. Claro. Pues yo agradezco mucho que hayan aceptado estar conmigo en el espacio de la entrevista con, por supuesto, a la licenciada Luz Gabriela Cordero y también a la licenciada Monse González, que nos han hablado un poco de lo que es Amexme, cómo se funda, quiénes lo integran, su misión, su visión, y que, bueno, nos hacen patente este evento, este foro regional, que será su último evento del año, y sabemos que el próximo año
pues, tendrán mayores objetivos, mayor trabajo, ¿no? Por todo lo que se viene y se espera para Coatzacoalcos, que sabemos, como dice Monse, que son buenas cosas y que yo creo que debemos seguir apostando por Coatzacoalcos. Así totalmente. Es. Gracias, Azucena, por el espacio. Y pues en la MEXME todos son bienvenidos, todas son bienvenidas. Gracias nuevamente. No, Azucena, una vez más, muchísimas gracias por el espacio, por la oportunidad. Y pues bueno, también compartir contigo es algo muy padre, el estar aquí presentes. Muchas gracias. Gracias, Monse. Gracias nuevamente, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en esta emisión de la entrevista con. Es un espacio dedicado a las asociaciones civiles que el Grupo Imagen y Política pues ofrece precisamente para que estas asociaciones pues tengan algo que decirnos, algo que informarnos y sobre todo algo que vincule a la sociedad. Gracias y muy buenas noches. Yo los espero mañana sábado en punto de las 7 de la mañana con más noticias. Hasta luego.